Buenos días, muchachos. Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, profe. Es que me atrasé un poquitito porque estaba terminando de llenar ¿cómo se llama? Las notas, pues. Ya pueden ver sus notas en el portal. Mire, ayer que le hablé de las notas, dije quién tenía la nota más alta. Dije algo, no. Mencioné alguna cosa ayer. Solamente del examen. ¿Ah? Estoy hablando de que quien había sacado la nota más alta del examen. ¿Qué se me dice? No, sí dijo, profesor, que quienes tenían la nota más alta. ¿A quién dije? A Ashley y a la Jessica. ¿Perdón, a quién? Ashley y a la Jessica. Mire, pues sí, ellos tienen buena nota. Pero quién sabe por qué no mencioné las personas que realmente tienen las buenas notas. Jessica tiene buena nota también, ¿verdad? Pero, y Ashley, pero no está la más alta, rectifico error. La nota más alta es de una niña, está por aquí. Quiero ver, quiero ver, quiero ver. Quiero ver. No, no está. No está. Christopher, ¿qué se hicieron los bokeh? Aquí estoy. ¿Y lo otro? No sé, por ahí están. ¿Ah? Están conectados. No, no, no lo veo aquí. Y ahí están. ¿Y vos dónde está? Que se escucha ahí una bulla de pasteles. Ven un carro, ¿dónde vas? ¿Está por aquí el niño David Rosales? Sí. David tiene 43 de 50. Es la segunda nota más alta. Pero hay una nota más alta, pero la persona no la miro aquí. Es de guapo. ¿Quién sabe qué le pasó a los huaqueños que no se conectó, ¿eh? Cristo. Profe, dice a la Yairis que la acepte, dice. Vamos a ver, ¿a quién? Allá, vamos. A la Yairis. Ahorita aquí. Ya va a entrar Yair, Shanik y Yaris. Yairis, ok. Yo ya la acepté, pero dígale a ella que salga y vuelva a entrar porque tiene dos, me aparecen dos Yair y ahí, ella duplicó. Que salga y vuelva a entrar, dígale. Hay tres veces, Yair, tres veces está solicitando unirse. Así nunca va a entrar, dígale. Chanik. Chanik. Dígame. ¿Y dónde están las otras muchachas de tú, de guapo? No sé, profesor, ¿qué estoy, profe? ¿Dónde estás tú ahí? ¿Dónde estás? ¿Qué, dónde estás ahí, Managua, Managua? ¿Dónde está Chanica? Habla, contesta. Profe. ¿Dónde estás? Bueno, ya pueden ver su nota. Christopher, ¿dónde que estamos? En el bus para el pueblo, así es. Christopher. Sí, profe, voy para Managua. Managua, Managua, Chantal. Ok. Qué bien, qué bien. ¿Y qué se hizo la Chanica caminando por todo el mercado, creo yo? Ahí está, ¿eh? Pero esa va caminando. ¿Y dónde está esta niña, la Blanca? Blanca Monge, ¿qué pasó? Ahí está conectada también. Profe, le estoy diciendo que aquí estoy. ¿Dónde está? Levanta la mano, no miro. Aquí, mire. Ah, sí, ahí está. Pero es que está muy oscura esa cámara, Blanca. Solo te miro un punto negro y vos sos blanquita. Ok, estás contra la luz, parece. Sí, estoy contra la luz, eso. Bueno, Blanca. Te quiero felicitar porque tú tienes la nota más alta de todo el segundo año. Tú tienes 48 de 50. Solo fallaste en dos puntos. Que uno de selección.
donde dice la síntesis, no, los cuerpos cetónicos. Entonces ahí, que la opción es, pues, tú pusiste la opción correcta, la D. Y ahí la opción correcta era la B, ¿verdad? Ahí fallaste un punto. Y el otro punto es en el asunto del tema, el punto 4, lipoproteínas, concepto, importancia, calificación. Todo eso pudiste. Pero en la diferencia, pues, no pudiste bien, ahí te quité un punto. Y hay un examen muy bueno, la Blanca. Otro examen muy bueno, David. Y después Ashley. Y después la otra niña que mencioné ayer. ¿Quién era la otra que mencioné ayer? Yo, profe, Jessica. Jessica, correcto, correcto. Ya ustedes pueden ver la nota. No la subí al portal class, pero ya está en el, ¿cómo se llama? Aquí en la aula virtual, la pueden ver ahí. ¿Oyeron? Voy a subir a la página virtual el fin de semana. Y como le dije ayer, pues, aquí tengo los exámenes de ustedes todos, ¿verdad? En físico. Y pues el día que tengamos clase, yo les voy a entregar. Bueno, estamos claros. Ok, hoy se les va a activar un foro después de esa clase, que hay un mensaje ahí. Profe, no puede encender la cámara, la Angie. ¿Qué será, Angie, que no puede encender la cámara, Angie? Bueno, está bien. No, ¿no? Sé, profe, me sale que no puedo. Ande, si tú quieres, salga y vuelva a entrar, yo te acepto. A veces pasa eso, salite y después vuelva a entrar. Bueno, vamos a comenzar a continuar con el tema. ¿Qué tema estamos, Chanik Newball? ¿Qué tema estamos? Las proteínas, metabolismo de proteínas. Ya te subiste al bus porque andas paseando por todo el mercado. ¿Dónde que estás? ¿Dónde estás, Chanik? ¿En qué mercado? ¿Cómo? El de Boaco, profesor, en el... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Y qué venía a hacer a Managua? ¿Tienen clase acaso mañana, viernes? ¿Qué sí, venía? Tenemos práctica. Ah, bueno, está bien, tranquilo. Ok. Bueno, ok. Entonces vamos a comenzar, vamos a continuar, mejor dicho, con el tema de las proteínas. Ahí tiene una presentación que esta vez está en, ¿cómo se llama este? En PDF, un PDF, ¿verdad? Ese PDF es bien bonito, ahí van a ver ustedes. Tiene mucho, son 46 presentaciones. No vamos a ver todo, hasta donde alcancemos. Es continuación de las proteínas y los ácidos nucleicos. El ácido nucleico no vamos a ver, solo proteína, ¿verdad? Entonces, el tema uno que aparece ahí. Proteína, introducción, aminoácidos, estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Ese es como para reforzar lo de ayer. Y después voy a habilitar un foro y un trabajo. El trabajo, como siempre, una semana, y el foro, pues, solo hoy, ¿verdad? Ok. A ver. En primer lugar, ¿qué miramos en esta foto que está aquí? ¿Qué se mira ahí? ¿Qué se mira ahí, Suyen Gordner? ¿Qué tú miras ahí? ¿Qué tú miras ahí, Suyen? En la fotocito aquí a la parte de abajo. ¿Qué mira? ¿Cuál, profesor? Ay, no te escucho nada. A ver, ¿qué miro ahí? Esa niña es ciega. Rachel, ¿qué miras tú ahí? Pescado, huevo, carne, queso, leche. Muy bien. Ahí tenemos fuente de proteínas. Pura proteína, pescado, huevo, el queso, que es un lácteo, y las carnes son fuente de proteína, deben saber. Definición, ya nosotros sabemos, macromolécula. ¿Por qué macro? Son moléculas grandes, la más abundante de los seres vivos. Ayer mirábamos en la otra presentación, forma el 50% de la materia viva. El otro 50% son los lípidos, los carbohidratos, los ácidos nucleicos, las vitaminas, etc. Estos forman la mitad, el más abundante. Están formados a partir de 20 aminoácidos, ¿no? 20 aminoácidos. Ahora, el aminoácido, ¿qué cosa es? Tiene un grupo carboxilo y el otro grupo amino, que están unidos al mismo carbono. Las funciones, aquí dice, mira, muy diversas, amplias, muy, muy amplias. Desde enzimas, que fue el último que llamamos ayer, que tiene propiedades catalíticas, son estructurales, como por ejemplo las uñas, el pelo, ¿verdad? Que hay queratina, el colágeno que tienen los huesos, los tendones, etc.
sirven para almacenamiento de sustancias, tienen protección inmunológica, son receptoras de señales, por tanto son hormonas, son transportadores. Y aquí esos tres puntos significa etc, etc, es decir, que hay más. En cuanto a la estructura, habíamos dicho que se vislumbran cuatro estructuras básicas. Esas cuatro estructuras básicas son la primaria, secundaria, tercera, etc. Entonces, aquí tenemos que ellos están formados por aminoácidos. Y aminoácidos, esta misma imagen la teníamos ayer en la otra presentación, ¿verdad? Está el carbono en amarillo, el átomo de carbono funcional. Unido a él, a la derecha de ustedes, grupo carboxílico, y a la izquierda del grupo amino en azul. Es un ejemplo de aminoácido. Aquí tenemos ejemplo. Miren, todos terminan, la mayor parte termina en ina, porque forman proteína. Pero no todos, algunos que no. Por ejemplo, el ácido aspartico no termina en ina. Pero la mayor parte sí, miren, glicina. Se ocupa las tres primeras letras para simbolizar la gli. Alanina, valina, isoleucina, leucina, etc. ¿Verdad? Ok. Ellos se unen mediante enlace peptídico, ese que está aquí. Ese enlace, el profesor Tavares lo va a hacer bien hechito en la pizarra para que ustedes puedan entender. Es una reacción sencilla para formar enlace peptídico. Ahorita deben saber ustedes que se unen varios aminoácidos mediante enlace peptídico. Y lo que habíamos visto ayer, ¿verdad? Un polipéptido tiene menos de 10 aminoácidos. Por ejemplo, aminoácido 1, 2, la alanina con la tirosina forma un dipeptido. Ahora, llegó la cuajada, llegó la crema. Qué joder. Bueno, ahí disculpen, me había muteado un rato porque estaba pasando los tamales y los cuajadas frescas de Chontale de Buaco. Entonces, tenemos que la proteína, ¿verdad? Tiene una estructura tridimensional que es única y estable. Ok. Ya habíamos dicho que hay 20 aminoácidos comunes que se encuentran en las proteínas. Aquí está el listado. Ustedes van a hacer un trabajo sobre eso, ¿verdad? Nada más que aquí está en inglés. Ustedes son chavalos que hablan inglés, ¿verdad? Entonces dice ahí, acid and amine seed chains. Son algunos ácidos, ¿verdad? Aquí son ácidos cadenas en sí, aquí son ácidos aromáticos, etc. Aquí están los ejemplos. Es necesario aprender. Para medicina es un tema importante aprender sus nombres, sin para farmacia. Ok. Aquí están algunos tipos de aminoácidos que son cargados o ionizables. No tiene importancia para farmacia. Y aquí están los aminoácidos que conforman las proteínas, nada más que está en inglés, ¿verdad? El ácido aspartico, la histidina, cisteína, tirosina, lecina, arginina, etcétera, etcétera. Miren, muchachos, cuando yo estudié bioquímica, yo me acuerdo, la primera clase de los aminoácidos, el profesor que me daba bioquímica, la tarea que me dejó fue aprender la fórmula, son 20 aminoácidos, yo tenía que aprender la fórmula de 15, esas fórmulas que estaban ahí. Tenía que aprender la fórmula de 15 en una semana. Y los aprendí. Claro, yo estudié bioquímica como ciencia pura, ¿verdad? Ustedes como médico no es trascendental aprender, pero sí tienen que saber que son 20 aminoácidos. Y aprendes algunos nombres porque, pues, vamos a ver más adelante el metabolismo de las proteínas, que es importante saber la función de la cisteína, la tirosina, etc. Es el metabolismo de cada uno de ellos y la clasificación, ¿verdad? Entonces, aquí aparece, muchachos, mire, aquí está en inglés, pero eso, lo que ustedes deben aprender es lo que está aquí, esa columna, miren el cursor. Esto en todo el idioma, hasta en ruso, en chino, va a venir esta parte que está aquí. Es decir, aquí está el nombre de aminoácido, y aquí están las tres letras que lo abrevian, que es conocido, ¿verdad? Eso de one letter abbreviation, eso no. Aquí las tres letras, la alanina, arginina, asparagina, ácido aspartico, cisteína, glutamina, ácido glutámico, glicina, histidina, isoleucina, leucina y lisina.
¿Cuánto hay aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Por qué aquí solo hay 12? Esos son los esenciales. Aquí estamos los no esenciales. Metionina, fenilalanina, prolina, serina, treonina, triptofano, tirosina, valina, el ácido aspartico y el ácido glutámico. Esas son las iniciales. Yo cuando estudié mi preferido que aprendí, me gustó bastante, fue el triptofano. No sé por qué, me enamoré del triptofano. Vamos a ver si está por aquí el triptofano. Me encantaba la fórmula del triptofano. No, no está por aquí. ¿Dónde está? Ácido aspartico, glutámico, glicina. No, no está. A mí me gustaba mucho el triptofano. Aquí está, mira, este que está aquí. No sé si miren el cursor. Es aromático. Tiene dos anillos benzénicos. Este es bonito, el triptofano. Bueno, ok. Continuamos, pues. Entonces, ya nosotros sabemos que este es un aminoácido, este otro, se une mediante el enlace peptídico. Ese enlace yo voy a hacer en la pizarra. Ok. Y entonces, aquí se forma la cadena polipeptídica. Por ejemplo, esta cadena tiene, miren bien, tiene primer aminoácido, tirosina, glicina, glicina, fenilalanina, leucina. Y siempre comienza, miren aquí lo que dice. Ay. Comienza con el terminal amino y termina con el carboxílico. Es decir, recuerden que el aminoácido tiene el grupo amino y el grupo ácido, que es el grupo carboxílico. Entonces, una proteína siempre va a iniciar a la izquierda el grupo amino y termina con el grupo carboxílico, ¿verdad? Ok. Y la cadena polipeptídica consta de una cadena principal de esqueleto y una parte variable lateral constituida por los aminoácidos, ¿verdad? Esto que está aquí viene siendo ¿qué cosa? La estructura primaria, muchachos. La secuencia, vamos a ver cuál va primero, cuál va el segundo, ¿verdad? El esqueleto es capaz de formar puente de hidrógeno. Entonces, tenemos que un pequeño aminoácido forma un peptido, más de 50 de la proteína. Y aquí tiene que una curiosidad muy bonita. La proteína más conocida es la quitina. Mire cuánto tiene, 27.000 aminoácidos. Mucho. Recordemos que solo son 20 y se pueden repetir, ¿verdad? Hasta 27.000. Por ejemplo, hay, ahora, muchachos, yo quiero que quede claro una cosita, que quede bien claro. No tiene que ver la cantidad con la complejidad, ¿ya? Porque, por ejemplo, la hemoglobina es una proteína muy, muy compleja, que tiene la función de transportar el oxígeno mediante la molécula de hierro que ya tiene atrapada. Pero la hemoglobina tiene pocos, muy pocos aminoácidos, aunque es compleja. Sinceramente no me acuerdo la cifra, pero no pasa más de 100. Son pocos aminoácidos lo que tienen en la hemoglobina. Yo no sé si alguien me puede hacer el favor de ahorita, ahí si tiene internet, ponga ahí, su celular ponga, ¿cuánto aminoácido tiene la hemoglobina? Y me dice, pues, ¿ok? Mientras que esa, la titina, tiene 27.000. Recuerden, todo lo que termina en ina, en bioquímica, son dos cosas. Puede ser o proteína o vitamina. Hemoglobina, dijo, profe. Ajá, ¿o cuál dijo? ¿Cuánto aminoácido tiene? Pone, ¿cuánto aminoácido? Tiene 141 aminoácidos. Bueno, comparado con este que tiene 27.000, te fío, 140 no es nada. ¿Me explico? Es decir, una cantidad de pequeña. Pues yo la verdad no me acordaba cuánto, pero lo que quiero dar a entender es que tiene pocos. Por lo tanto, la cantidad no tiene que ver con la calidad, porque la hemoglobina tiene pocos, 140 y pico, pero a pesar de tener pocos, es muy compleja. Ok, estamos entendiendo, chicos, estamos captando, ¿verdad? Ok, y ahora vamos a hablar de la estructura de la proteína, ¿verdad? Esa es la estructura primaria, esa es la secundaria, terciaria y cuaternaria. In English, ¿ya? Secondary structure, tertiary and quaternary. ¿Cómo voy en inglés, muchachos? ¿Cómo está mi pronunciación británica? Más o menos. Qué bárbaro. Bueno. Yo antes hablaba mejor el inglés, pero tengo un rato de no practicar el inglés, porque como es el idioma de los gringos, enemigos de la humanidad, yo solo hablo ruso. Ok. Bueno. Entonces aquí tenemos estructura primaria. ¿Qué dice? Ese es un resumen de lo que me llama ayer. La estructura primaria, secuencia de aminoácidos, es decir, primero, segundo, tercero, cuarto, etc. Estructura secundaria, plegamiento de péptidos, es decir, cómo se une. Aquí está, miren, se van pegando ahí. Estructura terciaria,
es la conformación del espacio, aquí está, tridimensional, un enrollamiento. Y la cuaternaria es una proteína que consiste en más de una cadena, es decir, es un conglomerado. Si usted se fija, mírame ese esquema. Aquí está la estructura secundaria y la terciaria en verde. Miren el color verde. Este verde es el que está aquí. Pero después tenemos el amarillo, el rojo y el azul, o morado, o sea, azul. Esto, cada color representa una cadena proteína. ¿Me explico? Son conglomerados de estructura terciaria que forman la estructura cuaternaria. Ok. Bueno, esta parte no tiene importancia. Entonces aquí tenemos, ¿por qué es importante conocer la estructura? Fíjense bien. La estructura primaria, ¿por qué? En primer lugar, esencial. Ay, señor. Pasó ahí un parlante ahí. Estructura primaria, esencial para figurar qué cosa, el mecanismo de acción y la función de la proteína. Por eso debemos conocer, es decir, debemos saber cuál amino va primero, cuál va segundo, la secuencia. Es importante por eso. ¿Por qué? También porque determina la estructura dimensional. Es un factor importante en la patología molecular, es decir, cuando hay enfermedades en esas moléculas. Y refiere a la historia evolutiva. Ahí tenemos ejemplos de una estructura primaria. Ahí están los aminoácidos en la esfera. Glicina, isoleucina, valina, cisteína, glutamina, todo lo que están ahí. Ok. Entonces, esta parte no tiene trascendencia. Ok, la secuencia. Estructura secundaria, vamos a ver, dice, se puede plegar una cadena polipeptídica y una estructura regular repetitiva. Eso fue formulado por Linus Pauling, que por ser también uno de los promotores del ADN, ¿verdad? Que habló de la estructura del ADN. Entonces aquí tenemos que se pliega y forma una hélice, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la estructura de la estructura secundaria, dice, es de forma helicoidal, que se forma por la torsión. Torsión es que se contorsiona, gira sobre sí mismo la cadena polipéptica. ¿Y quién la estabiliza? ¿Por qué la estabilidad? Los puentes de hidrógeno. Yo me imagino que ustedes en secundaria estudiaron en química los puentes de hidrógeno. Ay, señor. ¿Me escuchan, muchachos? Estaba muteado. ¿Me escuchan? Sí. Es que accidentalmente me había salido. Ok, entonces estamos hablando aquí, ¿verdad? Estamos en la estructura secundaria, esta, ¿verdad? Que se forma por los puentes de hidrógeno. Esos puentes de hidrógeno es entre LNH, ese que NH es el grupo amino, y ese CO2 es el grupo ácido de la cadena principal. Entonces ahí tenemos el sentido del giro, la cadena, eso no tiene importancia para ustedes. Ahí tenemos ejemplos de estructura secundaria, esfera de varilla, cinta y cilindro, ¿verdad? Entonces, la estructura secundaria, que es una hoja plegada formada por dos o más cadenas polipeptídicas llamadas hebra, que son las que se contorsionan. Se estabilizan por puente hidrógeno entre la hebra o cadena, interaccionan diferentes secciones que no van seguidas. Y los grupos amino y carboxílico de cada aminoácido están unidos a un grupo amino carboxílico situados en la cadena adyacente. Ok, y ahí está un ejemplo de estructura secundaria. Estos son ejemplos. Ahí está otro ejemplo, otro esquema. Entonces, la unión por puente de hidrógeno entre las hebras se repite en la triada. Y viene un ejemplo, ¿verdad? El colágeno que está en la piel, hueso, tendón y el cartílago. Esto aquí, esta es una exageración, ¿verdad? La gente queda así, pero es contradictorio. Bueno, para terminar, estructura terciaria y cuaternaria. La terciaria corresponde a plegamientos tridimensionales. La proteína se plega sobre sí misma y tiene a formar a una forma globular. Ahí está. Esto que está ahí, ¿verdad? Ok, hay interacción entre la estructura terciaria. El ejemplo, la mioglobina,
que transporta pues el oxígeno parte de la globina, ¿verdad? Se pliegan para formar las cadenas. La estructura cuaternaria, asociación de cadenas polipeptídicas o subunidades. Cadena es una estructura terciaria, es decir, es un conglomerado. Aquí tenemos el ejemplo de la hemoglobina humana. Este es el ejemplo, ¿verdad? Ok. Lo que sigue el ácido nucleico, ese no. Dejar de compartir, Tavares. Y ahora vas a ir al aula virtual de estas lindas criaturas del Señor. ¿Dónde está el aula virtual? Ya voy, ¿eh? Y entonces, el aula virtual, ¿qué grupo es ese? ¿Uno y dos? Rapidito. ¿Ah? El dos. El dos. Vamos a cargar aquí y les voy a presentar su nota. Grupo dos, calificaciones. Y vamos a ver qué vamos a cargar aquí. Total segundo parcial. ¿Dónde está? Examen segundo parcial, tercero, bla, bla, bla. Hoja aplicativa, ay, Tavares, me metí en un grupo que no era, me metí en un grupo de bioquímica 2 del año pasado. Tenés que ir a ver en progreso, curso, ahora sí, en progreso 2, grupo 2. Ahí está, menos mal que internet está palazo. Entonces vamos en calificaciones y vamos en informe calificador. ¿Cuánto tiempo tengo, muchachos? Ahorita no estoy viendo el tiempo. ¿Cuánto tiempo tengo? Ahí, miren ahí ustedes. 3 minutos. 3 minutos. A ver, pues. Entonces, total segundo parcial. Cada quien queda atento para ver su... ¿Y dónde estoy yo la cámara? Aquí estoy. Voy a compartir. Cada quien queda atento para ver en pantalla. ¿Ya la están viendo? ¿Mm? Sí. Sí. Sí, profe. Ahí voy bajando lento. Aquí donde dice... Aquí donde está el cursor es la nota, De total de 100. Miren, ahí está, voy bajando, mírense. Vayan viéndose. Esa es la que va a aparecer en el portal class. Está revisando todo. Todo. Blanca, te felicito. 94, Blanca, excelente nota. Y aquí está el niño David. David, ¿cuánto tiene David? David, 90. David, felicidades. Sí me gusta. Y ahí están las notas. Bueno, dejar de compartir. Cualquier duda, cualquier inconformidad con las notas, tranquilo, me hagan hacer llegar el día jueves. Yo con gusto cambio. Se amerito, ¿oyeron? ¿Estamos claros? Bueno, ustedes tranquilos. Vamos a ver, pues, cómo nos va el tercer bloque. El día lunes... Ay, ando con lunes. O sea, bien. El día jueves vamos a entrar de lleno al metabolismo proteico y les llevo el folleto. Así quedamos, ¿verdad? Que lo va a llevar el folleto. ¿Qué quedamos? Sí. Sí. Bueno, ok. Cualquier cosa me hacen llegar las inquietudes. En los exámenes yo les voy a entregar para que usted revise. Bueno, como que no estamos acostumbrados a hacer examen en físico. Ahí están los... ¿Cómo vamos a hacer el tercer parcial? ¿En físico, en presencial o en línea? Línea. ¿Ah? No se confíe. El año pasado un montón se quedaron con el examen en línea. Bueno, ¿verdad, Cintia Cruz? Bueno, ¿estás allá? ¿De qué? ¿Dónde está? ¿En Chontal, en Las Minas o estás aquí? No, estoy en Managua. Ah, bueno. Ok, entonces chicos, vamos a quedar hasta aquí. El día jueves nos vemos de manera presencial. Ahorita voy a habilitar un foro, como en una media hora, ¿verdad? Voy a poner a las 11 mejor para que ustedes descansen, porque ahorita voy a clase con el otro grupo, chicos. De 10 a 11 tengo clase con el grupo. Entonces, a las 11 voy a habilitar el foro. Va a estar todo el día. Ahí va a estar claro de qué es el foro. Háganlo con bien. Y ya, ayer les dije, ¿verdad? A partir de este parcial, no voy a habilitar tareas a distiempo. El que no entregó tiene cero para no atrasar la entrega de notas. ¿Estamos claros? Ok. Good morning. Gracias por su atención. Nos vemos el jueves. Bye, bye. See you tomorrow. Que Dios me lo bendiga a todos. Bye. Adiós.
Adiós, profesor. Adiós, profesor.